Hola, ¿qué tal? Perdón por las voces. Es que mi primer video lo echaron a perder, pero no importa. Bueno, vamos a hablar de este equipo, qué desventajas tiene cuando se te apaga Siri. Vamos a apagar nuestro iPod. Para las desventajas que tiene Siri. Ahorita vamos a verlo. Vamos con el video. Bueno, acá ya tenemos el equipo. Estoy grabando con un iPod 5. Vamos a hacer un review de esto. Vamos a encender el equipo. Ya encendí. Ya encendió este. La manzanita ya no aparece, la piña. Está prendiendo. En lo que enciende. Acá ya encendió. Ya encendió este iPod. Y veremos así. Vamos a Siri. Abrimos Siri. No nos acepta, no lo saca. Vamos acá. Acá. Dice error, finanzas. Ha surgido un error. No nos va a agarrar bien. Sí, iría a Safari. Los juegos de Game Center. Vamos a estar los juegos de Game Center. Pobrecita de mí, ¿verdad? No nos agarraría bien, ya que yo tengo acá amigos, muchos amigos en Game Center, y no los agarraría. Otra desventaja sería todo. Los juegos, todo. Así que si tienen Siri, procuren no apagarlo. Y yo les dejo acá el link. Como. Yo acá les dejo el link. Como. Recuperar Siri. Bueno, amigos, esto es todo el video. Y espero que les haya gustado. Fue pequeño. Fue muy pequeño. Pero fue las desventajas. Bueno, amigos, con esto me despido. Hasta la próxima y que tengan buen día.